tratar de programa Probar Radville. Damián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, la idea de hacer algo acá, algo al estilo de probar rugby, fue para que la gente que no se pueda acercar a Arenales también tenga la posibilidad de ver de qué se trata, ¿sí? Que venga, exactamente como dice la palabra, pruebe. Y si le gusta, bueno, buscaremos la forma de que se pueda incorporar. Bien, se ha captado mucha la atención, mucha gente se acercó hasta la pista de la salud por curiosidad y algunos con ganas de practicar. Sí, se han acercado, han mirado. Hemos invitado a los chicos que estaban mirando, así que algunos se coparon a hacer un juego, una tocata, la famosa tocata, que se trata la idea de cómo es el rugby. Y bueno, algunos se coparon y otros todavía están medio tímidos para arrancar, pero sí, están mirando para ver cómo es. Esto se vuelve a repetir, seguramente. Seguramente sí, seguramente sí. Ahora vamos a tener más fin de semana libre nosotros, así que vamos a estar más libres para poder organizar algo. Bien, estamos también con las chicas, con las tercas, podríamos decir, Sí, las chicas. que están colaborando también en esto de probar Radville. Y bueno, estamos con Débora. Débora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, acá estamos nosotros, las Tercas. Recién se formó el grupo, arrancó más o menos hace un mes y medio, dos. Invitamos a las chicas que se sumen, que vengan, que no le tengan miedo, que practicamos mucho, 3 veces a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde y los jueves a la 1:30 de la tarde. Las invitamos a que se acerquen a entrenar, es un lindo grupo, siempre hablamos del compañerismo, todos juntos, así que bueno, los invitamos a que se acerquen un montón de chicas más. Bien, comentabas hace poco que se ha formado el grupo. ¿Cuántas chicas componen el equipo hoy por hoy? Y hoy por hoy se sumaron un montón al principio, arrancamos 9, se sumaron un par más y después como que el frío o algo así como que están bajando. Una Pero época complicada, sí, digamos. es una época complicada porque entrenamos tarde, hace frío, a veces llueve, pero bueno, por eso queremos sumar a más chicas. ¿La edad de las chicas? Y es variada, van de los 18 años o menos hasta yo tengo 31, que creo que no es la edad más grande que hay. Y la convocatoria es para chicas de cualquier edad. De cualquier edad, sí, de cualquier edad que se sumen. Bien, estamos con un también de los fundadores del Radville en Arenales. Facundo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. ¿Cómo te va? Bueno, compartiendo la tarde junto a los chicos aquí en Arribeños también. Sí, tratando de difundir un poco de lo que es esto, de lo que es el rugby, que por ahí veía a los chicos que, o gente que pasaba por la calle que mira y no es una pelota redonda la que está dando vueltas, sino una ovalada. Y bueno, que la idea es que la gente se acerque también y conozca lo que es este deporte. En off, fuera de aire, me comentabas que lo van a extender a otras localidades también. Sí, la idea es, como decía Damián, que ahora tenemos, ya se termina el campeonato, tener los fines de semana más libres, de llevar los entrenamientos estos tanto a las otras localidades del distrito, como así también ir haciendo algunos partidos amistosos, tanto en Ascensión como acá en Arribeño, si se podría hacer en algún momento. Así que bueno, eso está para más adelante. Bien, como decía Débora, también va a mejorar un poco lo que es el clima, ¿no? Que estamos en época invernal, ya falta poquito para el comienzo de la primavera y seguramente va a colaborar, va a ayudar para que la jornada por ahí sean un poquito más agradable. Sí, totalmente. Esto pasa en todos lados, que cuando viene el frío, yo por ahí que tuve la posibilidad de jugar en otros equipos grandes. Nos tocaba donde la pretemporada en verano éramos 80 jugadores de primera y en invierno rondábamos entre los 15, 13, o sea que dentro de todo tenemos bastante concurrencia de gente. Bien, hablando un poquito de la Euroba, del torneo que debutaron en este 2018, creo que se viene la última fecha, ¿no? Y creo que van a ser locales. Sí, el sábado 18 nos toca de local, así que están todos invitados. Es en la cancha auxiliar del Arenales del Fútbol Club. Como siempre digo, que somos parte del Club Arenales. Es una disciplina más dentro del club. Como lo es hockey, como tienen el fútbol, bueno, el rugby ahora se sumó como una disciplina más. Así que bueno, invitar a toda la gente que se quiera acercar, a colaborar, va a haber una cantina y a pasar una linda tarde, si Dios quiere, a puro rugby. ¿Qué hay pensado para después del torneo? Y después vienen los campeonatos de Seven, de la Unión, que ya ahora estamos pensando en eso. Y bueno, ahora se juega el cruce de Uniones, que es el regional, que se juega en General Belgrano. Pero bueno, no tuvimos la posibilidad de clasificar,
estuvimos ahí a dos puntitos, pero bueno, yo siempre pienso que Dios no hace las cosas mal hechas, porque en su momento, en febrero, cuando arrancamos con todo esto, no teníamos, pero ni la más mínima, no pensábamos de llegar a tan lejos como llegamos ahora, de llegar a tener más de 20 chicos de inferiores y arrancar con gente femenina también a hacer el rugby. O sea, eso no lo habíamos pensado, pero ni nunca se nos había cruzado. Y bueno, gracias a Dios se nos viene dando todo muy rápidamente y venimos evolucionando día a día y trabajando mucho, porque esto requiere mucho trabajo. Y bueno, agradecer a la gente que del distrito, que siempre nos está apoyando con las rifas, con siempre con las cosas que andamos. Ahora el 15 de septiembre tenemos una obra de teatro, así que vamos a andar vendiendo las entradas también. Así que bueno, siempre laburando, trabajando para que este equipo crezca. Y bueno, y paso a paso venimos bien. Bien, Facundo, gracias. Gracias, Débora. Gracias, Damián. Y bueno, el mayor de los éxitos para el futuro. Gracias, gracias a ustedes por difundir esto, que para nosotros es tan hermoso, y esperemos contagiar lo que sentimos también. Débora, mucha fuerza y mucho éxito para lo que viene, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y sigo invitando a chicas que se sumen. Facundo, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre apoyándonos.